La construcción de las nuevas paradas de buses avanza en Managua. Dos estructuras ya están funcionando en la Avenida Bolívar. El gobierno anunció que se edificarán al menos 19 paradas más en distintos sectores de la ciudad. Una medida que los usuarios del transporte urbano aplauden. Bueno, me parece que es un privilegio tenerlas porque es algo para el mismo pueblo, un beneficio para la sociedad y para todas las personas, ¿verdad? Que padecemos de la presión, de azúcar, porque estar en pleno sol no es bueno, ¿verdad? Y ahí es bueno que todas estas cosas, buenas obras las haga el gobierno. Me parece que está magnífico. Estaba viendo yo de que aquí no se asolea uno ni se moja con una fuerte lluvia, ¿verdad? Por su parte, los comerciantes informales que se aglomeran en la parada del mercado Roberto Güemes no tienen muy claro cuál será su situación. Bueno, hasta el momento, bueno, la reunión que hubo fue para que supuestamente aquí iba a haber un reordenamiento con la cuestión de las paradas, una caseta de que en sí pues nos dijeron que nos va a beneficiar, pero en sí no sabemos pues si nos va a beneficiar o no nos va a beneficiar, porque la construcción pues al menos no nos han venido a decir cómo va a ser, solamente de que se van a hacer y hasta ahí nomás, si nos van a cobrar, no nos van a cobrar. En sí, si vamos a quedar en el mismo lugar o no vamos a quedar en el mismo lugar, en sí, pues, en concreto, los que estamos en esta área no sabemos nada. Lo que yo pienso es que aquí no hay beneficio para nosotros. ¿Por qué? Únicamente las paradas es para las personas. Aquí no va a haber beneficio para nosotros los comerciantes, porque las paradas son de como de 3 metros. Imagínense que ahí van las bancas. ¿Qué beneficio hay para nosotros? Y son más pequeñas de techo.